paquetito de la empresa Envialia. Venía bien empaquetado, con su factura, con todo. La verdad que la empresa es genial porque llegan dos días, no se tarda mucho, ya que todas las empresas ya saben que se tardan un montón, son como 10 a 15 días en enviártelo y está, vino rapidísimo. Estos son los productitos que compré y me dieron este brillito a probar, el Head Tester Lip Gloss. Es un brillito así, a ver si se los puedo enseñar ahí, muy rosadito así, ¿vale? Me gustó, ¿vale? Porque la verdad que es un pedido muy rápido y te lo entregan, ya les digo, en dos días ya estaba aquí. Luego pedí de Urban Decay, realmente es todo el pedido, pedí este labial, venía así en esta cajita. Se llama Urban Decay Lipstick, el color Jilted. Me encantó el labial porque viene en esta presentación. Ven, a ver si lo pueden ver bien allí. Es como una espadita y aparte trae su tapita que es como una pasta. Y está el labial. El labial es este y el color es este. A ver si lo pueden apreciar. Me encantó porque el color es muy bonito y la verdad que está bastante bien. Otra cosa que pedí fue esta poción transformadora de Urban Decay. Y lo que hace es transformar las sombras, o bien sean delineadores líquidos, o bien sea en sombras en crema, ¿vale? Yo les voy a enseñar con un pequeño ejemplo. Voy a utilizar mi paleta de Gailon, la parte de los azules. Y lo que hacemos es sacar el palito. Así, ven que trae como un delineador, es como un delineadorcito. Y lo que hacemos es pintar sobre la sombra y luego se lo pasan por el ojo y se vuelve delineador líquido, ¿ven? Y lo mismo pasa con la parte plana. Trae una parte plana así, igual a esta, es como una agüita. Y lo que hace es, vamos a probarlo con el verde. Lo que hace es coger la sombra y transformarla como en una sombra crema muy clarita. ¿Saben? Y ustedes se la pueden pintar, miren, ahí está. ¿Ven? La convierte como en una cremita. Entonces, la verdad que está muy útil porque cuando muchas veces no tienes delineadores de algún color y lo necesitas, pues si lo necesitas en crema está esta opción. Bueno, ahora les voy a enseñar mi última comprita. Fue una comprita pequeña, la verdad. Y es este, se llama Lingerie and Galoshes. Es un Lash Primer and Waterproof. Lo que hace es que tú te lo pones. A ver si lo puedo sacar primero, claro, que no sale. Ahora sí salió. Lo que haces es ponértelo, este es el lado del waterproof, entonces es como una, no sé si lo pueden ver allí, es como un gel blanco, entonces tú te lo colocas y cualquier rímel o pestañera que te coloques se pone resistente al agua. Es bastante buena porque la verdad que la he probado para quitármela con mi desmaquillador de ojos de Sephora, de L'Oreal, y la verdad que ha sido genial. Genial, porque yo me lo intentaba quitar y tuve que hacer mucho para quitármelo. Y luego está este lado que es el primer. Se pone en la máscara de pestañas, o sea, se pone en esto, se pone en la máscara de pestañas y dura todo el día. Lo que pasa es que, como ven, estoy intentando limpiarlo porque se queda pegado, ¿vale? Eso sí, se queda pegadito ahí al cepillo, entonces hay que limpiarlo bien antes de ponérselo. Así que nada, chicas, les recomiendo mucho la página de Maquillalia. La verdad que es muy rápido, tienen muchísimas cosas, paletas, coloretes, tienen marcas. En el apartado de abajo hay una parte que dice busca por tu marca o selecciona tu marca, algo así. Entonces ustedes pueden buscar la marca que quieran y tienen cositas muy baratinas. Ya les digo, esto les voy a decir así en el siguiente
El Shadow Transforming Potion, que fue la potion, fue la que les mostré que devuelve las sombras agüita o crema. El total de precio, $12,95. O sea, súper barato. El primer de pestañas y el Waterproof Lingerie and Galoshes es $9,90. Y la barra de labios, $7,50. Así, y encima te regalan el labialito. O sea, no sé si a otras personas les habrán dado otra cosa, pero a mí me han regalado pues un brillito. Así que nada, les recomiendo mucho la página. Ya saben, aquí en la cajita de información les dejo el enlace web y pueden visitar la página cuando quieran y comprar. Ya saben, es muy baratino, tiene pago con PayPal, tiene pago con tarjetas de crédito, con Visa y creo que con Maestro y Mastercard, pero no estoy segura. Así que chicas, visitar la página y lo que encuentren allí ya me lo contarán. Un besito a todas. Chao.